Y aquí seguimos con otro nuevo y precioso video mostrándole todo lo que se está ocurriendo aquí en este contenido que le estamos mostrando aquí, compartiendo con nuestra amiga y queridísima Berta. Así que ahorita nos dirigimos hacia el pozo. Lo van a ver ustedes, ¿qué es un pozo? Van a preguntarse qué será, que es un pozo de agua, pero es un nacimiento de agua, que es un vertiente. Y así que acompáñenos. Vamos a ir a lavar los trastes. Ay, que le ayude Darwin. Bien, vámonos. Vámonos, pues. Porque aquí no hay la, ¿cómo le explico? Aquí para allá. No hay suficiente agua. No hay suficiente agua aquí, por lo que pasa es que no tengo pila. Exacto, eso. No tiene. No tiene pila. Solo chorro, por eso me toca que venir a meterme ahí al agua, aunque tenga calentura, tenga lo que tenga. Siempre vengo a lavar aquí porque ese es el lugar donde ella deja las, ese es el lugar donde ella deja las calenturas y todo. En este vertiente de agua, que por cierto, ya, pues un pocito es, siempre es de la dueña de la casita donde yo vivo. Ajá. No tiene otra opción más que venir acá, se sienta como se sienta. Sí, porque no tengo pila, por chorrito de para el agua sí hay, pero pilita no tengo para agarrar agüita y lavar los trastecitos ahí. Claro que sí, y así es, ya que este pozo tiene, digamos, bastantes siglos. Sí. Sí, porque supuestamente aquí han venido muchas las... Es bien fresco aquí, niña Berta. ¿Ah? Bien fresco, sí, se bien siente. Bien fresco, zancudos hay un poquito. Sí, me imagino. Sí. Vaya, entonces yo obligadamente, como es que aquí me toca aquí asear este callejón, que es donde pasa la agüita. Vamos a observar ahí. Ahí hay lodo, hija. Ahí hay mucho lodo. Ahí es donde ella limpia, sí, para que pase el agua. Para que pase la agüita. Ay, este... mire, mamá, le voy a tener que echar agua. No, ya no se preocupe. Sí. No se preocupe. Y esto es un nacimiento. Ahí está. Vamos a observar más de cerca ahí el vertiente donde nace toda esa agüita para que ella pueda. Pues yo aquí, la señora me dijo que pues como no chorrito hay ahí, tengo la agüita para tomar, pero para ya lavar mis trastecitos obligada tengo que venirme a mojar aquí al pocito. Pero yo siempre le doy gracias a Dios porque tengo una agüita pues nacida, ¿verdad? Porque Dios la ha provocado este nacimiento de agüita. Este es un vertientito de agua, sí, este que es bendición de Dios también. Este en la sequedad no se seca. No, aquí siempre está ahí, Darwin. Como el agua está así de hondo. Bien hondo. En serio, aquí si usted escarba, digamos un tantito, ya hay agua. Ya hay agua. Ya hay agua. Qué chido. Sí, aquí no se preocupa por, digamos, en otros lugares que las personas, ¿verdad? Está pues así porque... Pues, para que está así porque a veces vienen algunos patos. Unos patillos aquí a quererse bañar y aquí me baño yo con esta agüita. Y por eso se tapa. Sí. O tal vez algún animal, por eso se tapa. Es mejor. Antes habían pescado ahí. Sí, pero... Habían unos pescados, pero antes, digamos, como esa casa, la alquilan, pero a ver, parece que mi mamá, o no sé, no me acuerdo muy bien. O la señora que de primero que había venido a vivir ahí, no me acuerdo muy bien. Habían echado unos pescados. Pero como en el transcurso del tiempo se fue la señora, vino otra. Ah, no sacaron los pescados. Bye. Unos pescados así de grande, pues. ¿Mojarra? ¿Han de haber comido? O pululitos. No sé, pero eran así de grande, pues. Mojarritas, pero eran unos grandes animales. Y se andaban ahí en ese pozo. Pero como usted dice, los sacaron. Los sacaron, quizás. O se murieron, no sé. Una de dos, ¿verdad? Sí, pues sí. Así hay dos opciones. Vamos a lavar los trastes para el momento. Vamos a dar un ahí. Yo antes aquí lavaba. ¿Lavaba? Sí. ¿Usted? Sí. Me bañaban también. Pues, comimos el almorcito rico compartiendo ese poquito, pues, riquísimo, niña Berta. Que les haya gustado. Gracias, hombre. ¿Verdad? Y, pues,
todo, pues. Por todas las bendiciones que, las bendiciones, que Dios ha hecho llegar hoy en este día. Sí, he tenido. Yo creo que usted no lo esperaba ahora, ¿verdad? No, ni sí, esperaba la visita de nosotros, ¿verdad? Ni en sueño. Yo vi que venía por ahí mi hermana y le traje huacal para sacar agua. ¿Dónde tres? Sí, ahí en el muro, buscame uno. Voy a traer huacalito de Darwin. Este es el lugar donde ella viene siempre a lavar sí, los trastes sí. Y lavar su ropita la por el motivo de que no tiene una pila. Tengo una pila para agarrar agüita y lavar, no mojarme tanto los pies o que tenga calentura o no. Yo aquí mis piecitos me los mojo siempre porque pues aquí como es vertiente de agua, donde quiera hay agüita y pues ese es el motivo de que por qué vengo yo aquí a lavar mis trastes. Así es, pero... siempre tiene esa bendición de agua ahí. ¿Eh? Ay, sí, aquí hay mucha bendición de agüita, porque esta es una gran bendición de Dios que esté este vertientito de agua. Sí. Y pues, es de la, siempre el terreno de donde la señora, la dueña de la casita donde yo vivo, ella es la dueña de aquí también. Y qué sombra más rica de aquí, ¿verdad? Pues los árboles de mango. Sí, fresquita, fresquita. Lo único que sí, hay muchos zancuditos, lo comen aún. Sí, hay zancudos bastantes. Hay por la mucha humedad. De corazón, eso no es cierto. Qué alegre viene, Darwin. Y aquí hay una bendición también de mango, gente. Así estoy observando, Darwin. ¿Pueden sacar camionados de mango? Sí, los que tienen vacas que recojan el manguito y que le den a la patita. Así veo que aquí no se los comen los mangos casi. Y hay lugares que de este mango es el mango negro, ¿verdad, Darwin? Este es el mango negro. Este mango a veces hasta... que se desea un manguito. Lo venden y bien caro en otras partes. Ajá. Ahí está, el mango negro o mango ciruela. Aquí este mango había luchado y le habían pegado unos aruñazos. Pero... manguito ajá. Ciruela. Mango ciruela también le dicen. Así le dicen a Zona Oriental. ¿Pero por qué era que le llamaron mango negro? Pues quién sabe quién le puso mango negro. No, porque el propio nombre de él es ciruela. ¿Ciruela? Uh-huh. Qué raro. Uh-huh. Bien, bien raro porque hay fruta que se llama ciruela también. Sí, sí, las frutas, pero... rojas también. Ajá, es bien diferente la ciruela. Sí, al nombre del mango. Sí, ajá. Bien raro. La mayoría aquí son los mangos. El mango piña también, de algún ya lo ha comido. No, le ayudo a restregar. El mango grandotote que... voy a lavar yo eso, hombre. Vamos a ayudarle. Está bueno, doña Berta, aprovecha a Darwin ahí que anda con todas las pilas puestas. No hay nada, ¿verdad? Oiga, Darwin. Aprovecha a Darwin ahí, anda con las pilas al 100. Bien estregadito, ¿verdad? No te vayan a quebrar porque están ligosos con lejía. ¿Te van a pelar las manos? No, te van a desinfectar las manitas ahí. No, que te vayan a suplir tu apoyo. ¡Oye! ¿Cómo se llama en la unión y hasta la fuerza? ¿Cómo se llama? Sí, así creo que es, Darwin. Unidos sí podemos. Sí. Así pues, una sola golondrina no hace verano. Es otro nuevo, mira, Darwin. ¿Cómo? Ese que dice ahí es otro nuevo. Una golondrina no hace verano. Una sola golondrina no hace verano. Tiene que ser grupito. Oh. Ahí está. Ah, peladito, ¿y? Yo me lo podía, pero con pijullo. ¿Cómo? Sí. Ah, pijullo no solo. De solo, pijullo. Este Darwin. También con ala blanca. Que se agarra tres veces más allá en la una. Eso no se hace, Darwin. ¿Ah? Eso no se hace. Ah, sí va. Es malo. Es que nunca he matado. Bueno, ¿cómo se llama? Agarrado. Un pájaro. En mi casa mi mamá antes las criaba. Tiernitas a veces se caen de los nidos o las encuentran así. Ella criaba Dices a las blancas, pero ya grandes las dejaba ir.
No, a lo que nos gusta nosotros criar son los pericos. Periquitos. Ah, sí, que periquitos hay allí, ¿verdad? Sí. Así me dicen, usted que está solita, consigue un periquito, ¿no? Para que le haga bullita. Y sí que hacen bulla. Sí, ay, esas periquitas que cantan y cantan y cantan y una fatiga que les agarra, esa desesperación. Una cantadera que les agarra. Entre los dos. Sí, hombre. En la unión de Darwin. En la unión está la fuerza. Como que se siente uno solo, pues. Pero acá el perro, pero detrás de la fuerza está en la unión. Está lejos, ¿no? Está muy lejos, Darwin. Sí. En un día se llega. En 6 horas. 6 horas. Sí. ¿Me ayudas? ¿Te puedes seguir el sol? No, espere, hombre. Yo tengo ganas de bailar. La ve atrás, no piensa en bailar, hombre. Ana Berta no baila. Ella no, ella va a la iglesia, ¿verdad? Bendito Dios, que sí. Ella no baila ni canta. Bien, sí, bien, bien. Soy el deleite, le canto alabanzas para Dios. Ajá. No para el mundo. Ella canta. Yo canto a mi Padre eterno. Canta Jena, tu hermana Berta. Canta Jena. Fíjate que con el sentimiento que tengo, la alegría, no sé cómo estaré. Está bastante alegre, doña Berta. Sí, mucho, muy alegre. Y siento que mi corazón pues, va a reventar mi corazón. De alegría. Lloro. Lloro de felicidad. Pues, y ahora por ti, soy feliz. Mi corazón lloró. Bueno, pues no sé, como me siento alegre y triste a la vez. Digo yo, Dios mío, esta pobre gente, cómo se preocupan por nosotros, los ancianos necesitados. ¿Eh? Sí. Dios lo recompensa grandemente. Así es, de Dios se reciben las bendiciones. No es de Dios, solo de Dios. Dios ve. Este es el palo que mata al otro palo. Ve. No sé si este es va o no va. No, este es amate. Amate. Amate es ese. Un palito de amate. Déjalo ver. ¿Ya nos vamos? Ya. ¿Me va a llevar usted a buscar? ¿Este? No, vete. Ya. No, me vas a quebrar. No, hermana Berta. ¿Por qué te van a hacer mal? No, hombre. Vaya, como ven, ya Darwincito me ha ido a lavar trastes, ya lavamos los trastecitos que ocupamos. ¿Ya le ayudó, doña Berta? Sí, ya me ayudó. Eso es lo bueno. Ajá. Y vamos, pues, para la casa de regreso. Vámonos. Vámonos, pues. Ya van los trastecitos bien lavados. Aquí métete por el me quedó trabado la base. Más recto, sí. Sí, hombre. Claro que sí, y pues aquí seguimos compartiendo y llevándole la alegría hacia ustedes y no se pierdan lo que estará sucediendo más adelante. Así que nos vemos en otro próximo video. Próximo.